días, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este otro video de esta manifestación en apoyo de Gaza, en apoyo de Palestina. Es lunes 25 de diciembre de 2023. Acá tienen a la imagen de la Virgen María con el, en sus brazos tiene algo que significaría sería el niño Jesús asesinado por el Estado de Israel. Así como vemos las imágenes en Gaza, cuando los sionistas terroristas, que son los nazis de nuestro tiempo, matan, masacran, bombardean a personas en Gaza, pues así es como está la representación del niño Jesús aquí, con esto que en español sería: no hay felicidad en un genocidio. La manifestación empezó a las 2 de la tarde. Son a las 6, ya son 4 horas. No sé a dónde van a ir, pero básicamente lo que están diciendo es de que no se puede celebrar la Navidad como siempre, como si no pasara nada, porque se está cometiendo un genocidio. Recordemos que Jesús nació en Belén, Palestina, y los sionistas han estado invadiendo, ocupando Palestina por 75 años. Así es que está esta manifestación. Ya ahora ya se ve que hay poca gente, pero pues porque ya es tarde, ya la gente también se cansa o tiene cosas que hacer. Pero hubo miles de personas acá en la ciudad de Nueva York. Prácticamente todos los días hay manifestaciones. A veces hay hasta 2, 3 manifestaciones en un día. Son algunas de las mantas que dice: por cualquier medio necesario, apoyen la resistencia palestina. Y bueno, ya la gente se está retirando, pero pues todavía se ve que hay quizás como unas 2000 personas, pero originalmente había más gente. Del 7 de octubre al 25 de diciembre son 80 días que el Estado sionista, racista, apartheid, terrorista de Israel ha estado bombardeando Gaza. Bueno, hubo 7 días de supuesta tregua que Israel nunca respetó. So, del 7 de octubre al 25 de diciembre son 80 días. En la descripción de este video les dejo información. Les dejo la información del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para que le digan que apoya a Palestina. El 21 de diciembre el periodista Ernesto Ledesma le preguntó a AMLO sobre Palestina y AMLO dijo que va a ser neutral. Una persona, un líder mundial que es neutral mientras se comete un genocidio, se convierte en cómplice del genocidio.
lo que están diciendo ahora, Israel bombardea, los Estados Unidos de América pagan, ¿cuántas niñas, cuántos niños mataron hoy? Acá este anuncio dice, dejen de llamarlo conflicto cuando es un genocidio. Dicen que Israel bombardea y Estados Unidos pagan porque el Partido Demócrata, el Partido Republicano, le dan el dinero de nuestros impuestos a Israel, le llaman ayuda militar. Aproximadamente 4 mil millones de dólares cada año en ayuda militar. ¿Y qué hace Israel con las armas, las bombas, lo que los políticos demócratas y republicanos le dan? Matar personas palestinas. Lo que hacen los sionistas, que son terroristas, son los nazis de nuestro tiempo, pues usan el dinero de nuestros impuestos para matar bebés, niñas, niños. Si no tenemos justicia, no tenemos Navidad. Es lo que dicen. Ahora están caminando a Union Square. No sé si van a terminar en Union Square. Posiblemente, no lo sé. Voy a terminar el video acá. Este será el último video de esta manifestación. En mi canal tengo muchos videos en español, en inglés. Compártanlos en las redes sociales para que la gente vea el apoyo que tiene Palestina en la ciudad de Nueva York. Gracias por ver el video, que estén bien.